Radio Educación presenta. Datos y hechos, información y análisis confiables. Nos acompaña el ingeniero Carlos Sánchez Mendoza para hablar sobre el proyecto que impulsa la energía nuclear en México como energía limpia. Sumemos esfuerzos contra el dengue es el tema de nuestro reportaje. En el comentario semanal, retos sobre la integración del nuevo Congreso mexicano. En el ámbito internacional, Ucrania, los efectos de la inesperada invasión a Rusia. Disfrute de la música seleccionada para este día. Mi nombre es Alma Lilia Martínez y a nombre del equipo de producción le invitamos a que nos acompañe los siguientes 50 minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 5512332915 o llame al 5541551060. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Carlos Sánchez Mendoza. ¿Qué tanto la energía nuclear en verdad es una energía limpia? ¿La amenaza a la seguridad de la población en torno a las plantas de energía nuclear siguen siendo un mito o las condiciones tecnológicas actuales han minimizado los riesgos? De ello conversamos esta tarde en Datos y Hechos con el ingeniero geólogo Carlos Armando Sánchez Mendoza. Él es presidente de Geopolítica Energética AC y también exmiembro del Comité Nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el SUTIN. También es miembro de la Junta de Gobierno actualmente del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Buenas tardes, maestro Carlos Armando, ¿cómo está? Buenas tardes, Víctor. A tus órdenes. Tenemos entendido que el próximo 2 de septiembre se llevará a cabo un foro para analizar las perspectivas de impulsar un plan de transición energética que incorpore el uso de la energía nuclear entre las fuentes de energía limpias para nuestro país. Cuéntenos de esta convocatoria, maestro. El foro efectivamente se va a llevar a cabo el 2 de septiembre y va en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se va a realizar en las instalaciones de la Casa Rafael Galván, de la UAM, que ahora es Casa Rafael Galván y está dentro de la administración de la Universidad Autónoma de México, Metropolitana, perdón. Y este foro tiene la finalidad de dar a conocer la política sobre energía eléctrica en el país, que es decir, que estamos impulsando las fuentes alternas de energía limpias. Y nosotros pensamos que la energía nuclear es una energía de las más limpias que con respecto a la eólica, con respecto a la fotovoltaica, con respecto a las hidroeléctricas, con respecto a la geotermia, con respecto a las de biogás, la energía nuclear es la más limpia. Y tiene otras propiedades importantes. Ahora bien, esta parte de que nos genera un poco de miedo del manejo de las condiciones óptimas para que no haya accidentes, ¿está de algún modo superado? Tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en Japón, de lo que ha ocurrido en propia Rusia con Chernobyl y todos los desastres que afectan a mucho a la población si no hay un cuidado en el manejo de la energía nuclear. ¿Se ha tirado ya esta amenaza? Claro, a partir de estos accidentes, toda la industria nuclear en el mundo puso mayor atención, especialización y una constante supervisión científica para evitar todos estos tipos de accidentes. Ahora son de los reactores más seguros del mundo, más seguros que incluso que la aeronáutica. Entonces, incluso te puedo dar el dato que Japón y Rusia siguen construyendo sus reactores, siguen generando energía eléctrica a base de sus reactores.
Si eso no hubiera, si hubiera todavía esa posibilidad de accidente, no lo estarían haciendo. Nosotros tenemos dos reactores en Laguna Verde, Veracruz. Tienen 30 años operando y operan con todas las seguridades que marcan las instancias mundiales y genera actualmente estos dos reactores hasta el 5% de la energía eléctrica del país. Entonces, esos dos reactores también son un ejemplo de la seguridad y de la generación eléctrica en beneficio del país. Quiero decirte, si me permites, que nosotros venimos luchando desde hace 40 años. O sea, estamos rompiendo el silencio de hace 40 años. Somos un grupo de trabajadores, ex trabajadores y trabajadores de la industria nuclear en México, pero también un grupo de científicos, de investigadores, de técnicos y también un grupo de diputados y muchos ciudadanos que estamos impulsando esto desde hace 40 años. Ahora, es por eso lo del foro, de dar a conocer qué es la industria nuclear en México. En eso, ese propósito que tenemos este grupo de ciudadanos es generar, porque nuestra lucha viene de lejos, desde, como te lo decía, desde 1976. Nosotros pertenecimos como sindicato al SUTER, al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Eléctrica de la República Mexicana, y éramos la sección nuclear del SUTER. En ese tiempo estábamos, nuestro líder era don Rafael Galván, y ellos luchaban por una industria eléctrica integrada, nacional y soberana principalmente. Entonces, en nuestra lucha era la misma. Nosotros luchábamos por una industria nuclear integrada, nacional y que apoyara la transición energética con soberanía energética. Eso es muy importante. ¿Qué queremos decir con esto? Que el control lo tenga efectivamente el gobierno y que tenga la posibilidad de un desarrollo tecnológico. Si no tenemos desarrollo tecnológico en este país, estamos empeñando el futuro del mismo país. Entonces, para nosotros, aquella lucha y la lucha actual era la industria eléctrica, pero con reactores nucleares. No viene a sustituir a nadie, quiero ser muy claro en eso, viene a ser parte de la matriz de generación eléctrica en el país. O sea, lo que sí a la larga, a mediano y largo tiempo, es bajarle a la quema de hidrocarburos y con eso bajamos al cambio climático y al efecto invernadero. Entonces, pero algo más importante, también nuestras reservas petroleras se vienen a ser cada vez mayores, porque no hacemos uso de ella y ese es un recurso para el futuro de todas las generaciones próximas. Y además, las bondades de la energía eléctrica generadas a través de reactores tiene, como ninguna otra, la posibilidad de generar los 365 días, las 24 horas del día. Entonces, eso hace que sea una generación eléctrica base. Porque la eólica, pues viene el viento baja, el viento sube y no es constante. Y la parte del fotovoltaica, la energía solar, nomás entra la tarde, se va el sol y ahí se acaba la generación. La hidroeléctrica, si no tenemos suficiente agua, lluvias, pues empieza a bajar nuestra posibilidad de generación. Y la geotermia es muy puntual. Entonces, la biomasa todavía no alcanza a ser una generación eléctrica que incida en la generación para el país. Y la mare matriz de generación de olas de mar, pues tampoco estamos a la fecha generando. Entonces, creemos que es muy importante que se tome en cuenta la generación nucleoeléctrica por las cotizaciones. Condiciones y bondades que te acabo de mencionar. Claro. Pero lo más importante, además, es que tenemos una experiencia de 40 años. Existe el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. O sea, el SUTIN, junto con el SUTER, luchábamos por la independencia, por la autonomía, pero luchábamos también, aparte que el control lo tuviera el gobierno,
luchábamos también por el sindicalismo democrático. De hecho, nosotros estallamos una huelga en 1983, donde convocamos y fuimos, apuntalamos la insurgencia obrera. En esa demanda que del estallamiento de la huelga era aumento salarial de emergencia. Y se dio más de 1.000 huelgas en ese momento. Al SUTIR no, se fueron resolviendo de una y otra manera. La que no se resolvió fue la del SUTIR. La del SUTIR ni siquiera aceptaron el desistirnos de la huelga. Tenían muy claro el debilitar al sindicato. Y no nomás debilitarlo, desaparecer. Eran los tiempos de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid lo que quería era que privatizar y que no privatizar todo, y entre ellos también la industria nuclear. Claro, pero para poner al día toda esta discusión, tengo entendido que ustedes están realmente buscando que el gobierno de, en este caso, el presidente López Obrador, impulse esta reactivación de la energía nuclear. ¿Le han presentado el proyecto a él? ¿Qué dice la actual administración o la que viene con el cambio en esta estafeta que se le da al gobierno de la presidenta ya electa Claudia Sheinbaum? ¿También estará impulsando con esta nueva gestión este tipo de impulso a la energía limpia que implica la energía nuclear? Sí, hemos tenido buena respuesta hasta ahorita. La CENER ya nos recibió, tomó en cuenta, les pareció muy interesante todo el proyecto, desde luego. Tuvimos una reunión con el ingeniero, con el doctor Durazo, gobernador de Sonora. Allá hicimos un foro en Hermosillo. Él fue a inaugurar el foro y participó también expresando que es muy importante e interesante continuar con las energías limpias, y nosotros le planteamos que la energía nuclear fuera parte del plan Sonora. Tan es así que ya estamos avanzando, porque también propusimos un centro de desarrollo energético que abarcara todas las energías y poder desarrollar investigación y tecnología. Y ya estamos en eso. El gobernador de Sonora lo está impulsando junto con nosotros. Y pronto estaremos ya dando información de ese centro de desarrollo energético. Entonces, Bien. sí hay buena respuesta. En la carta que le enviamos al presidente López Obrador, fue que nos dijo que nos mandó con la CENER. La CENER, ya tuvimos la reunión. Ya estamos esperando que nos responda también ya la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que también le enviamos una carta. En principio, sus asesores les pareció muy interesante que retomemos todo este proyecto. En Laguna Verde está también la idea de ampliar a un nuevo reactor. ¿Qué tanto se puede consolidar esta realidad de tener un nuevo reactor, un tercer reactor en Laguna Verde? ¿Y qué tanto se incrementará con este nuevo reactor la producción de electricidad a través de la energía nuclear en el país? Pues esa es una muy buena noticia. Se incrementará, yo creo que hasta el 8% la generación de energía para el país. Y ya hay estudios de hace también muchos años que esa parte porque son estudios geológicos, son estructurales, muchos estudios que se tienen que cumplir todas las normas, y ya está aprobado que en esa parte donde están los dos reactores pueden instalarse dos reactores más. Aquí lo importante, Víctor, es señalar que, y vamos a insistir en que el próximo reactor, que si lo piensan colocar en Laguna Verde, haya transferencia tecnológica. Porque los dos reactores que hay ahorita los pusieron, son de General Electric, el combustible es comprado y no tenemos transferencia tecnológica. Ahí están los reactores, pero no sabemos cómo están. No sabemos cómo son en el sentido de nosotros desarrollar nuestros propios reactores. Hace 40 años teníamos una sinergia y un convenio con la India, con Canadá, con Argentina, para continuar con los estudios y tecnología e ingeniería de los reactores. Ellos actualmente ya tienen sus propios reactores y ya generan energía eléctrica. Es decir, que nosotros ahorita ya estaríamos generando, construyendo nuestros propios reactores. Y un dato más, tenemos yacimientos de uranio, que es el combustible.
Tenemos ahorita reservas probadas hasta 11.350 toneladas probadas y apenas está explorado el 10% de la República. Pues sin duda la perspectiva puede ser viable, sobre todo para mitigar esto del cambio climático y toda la contaminación que generan los hidrocarburos, que además es una energía que va en declive. El uso del petróleo, pues es inminente que se termine en por lo menos 50 años, y tener una alternativa viable de producción energética siempre será saludable para tener una soberanía en el país en esta materia. Ingeniero Carlos Armando Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Datos y Hechos. ¿Con qué se despide? ¿Dónde? Recuérdenos, por favor, las fechas del foro que están por organizar. Es el próximo lunes 2 de septiembre en la Casa Rafael Galván, que está ubicada en la calle de Zacatecas 94 y empieza a las 9 de la mañana. ¿Algún teléfono donde la gente que quiera interesarse pueda contactarlos? ¿Algún correo electrónico? Y cómo no, tenemos un correo que es geopolitica.energetica20@gmail.com. Y al teléfono 55 26 99 45 56. Perfecto, muchísimas gracias, maestro Carlos Armando Sánchez Mendoza. Al Un abrazo. contrario, Víctor, gracias a ti. Buenas tardes. Los interesados en asistir al foro organizado por Geopolítica Energética AC, en donde participarán expertos en la materia, les recordamos que se llevará a cabo el próximo lunes 2 de septiembre en la calle de Zacatecas 94, Colonia Roma, Casa Rafael Galván de la UAM. Si requieren más información, comuníquense al correo electrónico que es geopolitica.energetica20@gmail.com. Y al número telefónico 55 26 99 45 56. En la música, la canción Esclavos del Silencio de Cachorro López y Julieta Venegas, interpretada por Meteoros, un supergrupo de pop argentino conformado por el músico y DJ Didi Gutman, integrante de Brazilian Girls, en teclados, Ale Sergi, vocalista del grupo Miranda,
En guitarra y voz, el productor argentino Cachorro López, ex bajista de Los Abuelos de la Nada, entre otros, y la cantante Rosario Ortega. En sus inicios contaron con la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas. Durante el 2015, el grupo se comienza a idear a partir de que los integrantes coincidían en el estudio de grabaciones en repetidas ocasiones en Buenos Aires, Argentina. Aún teniendo sus proyectos personales como solistas, con otras bandas y como productores, decidieron juntarse y hacer una super banda de pop. A mediados de 2016, la banda sufre la baja de Julieta Venegas debido a sus dificultades para atender la banda y al mismo tiempo su carrera como solista. La reemplazó Rosario Ortega, cantante estadounidense argentina, hija menor del astro argentino del pop y la canción melódica Palito Ortega. Con esta nueva formación, la banda lanzó una nueva versión del tema Esclavos del Silencio, con videoclip incluido. Este tema ya había sido grabado con la voz de Julieta Venegas, del cual es también coautora. Ahora escuchemos nuestro reportaje. Adelante. Conexión, conexión informativa con Elizabeth Montes. Sumemos esfuerzos contra el dengue. En este momento, el dengue o quebrantahuesos es una de las prioridades de salud pública de gran relevancia e impacto a nivel mundial. En las Américas, su transmisión se da por la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti, que tiene 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. La infección por cualquiera de estos deja inmunidad de por vida contra ese serotipo en particular. El dengue es una enfermedad que puede ser asintomática o causar síntomas que van desde una fiebre moderada a una fiebre alta incapacitante con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones, así como sarpullidos. Al cuadro grave se le conoce como dengue hemorrágico. La enfermedad tiene tres fases: febril de 3 a 7 días, crítica otros 3 a 7 días y fase de recuperación, con una duración de entre 24 y 48 horas. Los niños y niñas son quienes tienen mayor riesgo de desarrollar la fase crítica. En los últimos años, la incidencia del dengue se ha incrementado en la región. Así lo destacó el doctor Fabián Correa Morales, integrante del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, SENAPRESE, en el webinar Prevención y Control del Dengue en México. A principios de este año, la Organización Panamericana de la Salud emite una alerta epidemiológica en la región de las Américas por el incremento de casos en todo el continente. Particularmente se denota esa transmisión fuerte en Brasil, en Argentina, en Uruguay, donde históricamente no había transmisión. Argentina era muy limitado. Y empezamos a ver cómo va subiendo del cono sur de nuestro continente hacia la región caribeña, hacia la región de Centroamérica y también de nuestro país. El aumento de casos en la región nos habla de una cocirculación simultánea de los serotipos dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4, y nos invita a todos los países de la región a llevar a cabo las actividades de reforzamiento para prevenir y controlar donde ya hubiese transmisión. En México, de mayo a noviembre es el periodo más crítico para la transmisión del dengue, padecimiento para el cual no hay medicina específica, aunque ya se está explorando con un par de vacunas. 45% de los casos de dengue en territorio mexicano se registran en 5 entidades: Guerrero, Tabasco, Morelos, Michoacán y Oaxaca. El doctor Fabián Correa Morales, biólogo y maestro en salud pública, abunda más sobre la situación en nuestro país. Podemos hablar de que en un inicio teníamos de 10 a 12 entidades con alta transmisión. Hoy tenemos ya alrededor de 28 entidades con una transmisión persistente. Algunos sitios donde pudimos llegar a controlar la transmisión en conjunto con las entidades federativas, como Guerrero, como Tabasco, recientemente en Oaxaca,
Sin embargo, las zonas metropolitanas de las grandes ciudades como Guadalajara, como Monterrey, empiezan a generar un número importante de casos y empieza a haber una distribución hacia otras áreas, hacia otras entidades y ciudades, donde empieza a reclamar atención inmediata con respecto a las acciones de control vectorial. Hemos de resaltar que el momento actual, el problema está enfocado particularmente en la región sureste, centro occidente del país, pero empieza a incrementar la dispersión de casos hacia la frontera norte. En este momento, en la actualización de la información que se tiene del panorama epidemiológico por dengue en nuestro país, se reportan casi 34 mil casos confirmados por dengue y 101 defunciones hasta el momento por este padecimiento. De cara al Día Internacional contra el Dengue que se conmemora cada 26 de agosto, prevenir y controlar este padecimiento viral es uno de los retos y es que, solo con acciones integrales y simultáneas, se podrá combatir su acelerada expansión ya que el dengue se está extendiendo a nuevas zonas de Europa, el Mediterráneo Oriental y América del Sur. Fabián Correa, integrante del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, SENAPRECE, comparte las acciones que el gobierno mexicano mantiene para frenar su transmisión. Hay una estrategia muy definida por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para la prevención y control del dengue en la región. Hablamos de una fortaleza en nuestro país, de una vigilancia epidemiológica muy bien estructurada, coordinada por la Dirección General de Epidemiología. Hablamos de, hay un programa muy fortalecido en el manejo integrado de vectores que lleva a cabo una vigilancia entomológica oportuna semanalmente con las ovitrampas, colectas de adultos para la identificación de circulación viral oportuna en el mosquito y acciones integrales de control vectorial. Cuando hablamos de control larvario integral, se involucra muy claramente la eliminación masiva de criaderos, que en muchos de los estados es llamado como descacharrización y diferentes sinónimos que pudiéramos hablar al respecto de ello, pero que está involucrado dentro de un control larvario integral. Un control químico que tiene que aplicarse cuando los recipientes de agua de grandes volúmenes así lo ameriten. Y por qué no hablar también en algún momento de la posibilidad de usar controladores biológicos. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Hoy te brindaría mi rescate para que cumplas tus sueños. Todas mis palabras preferidas para cuando tengas miedo. Y puedas hablar con los leones, convencerlos de ahuyentar a los que quieran lastimar. Voy a estar aquí. Miremos juntas el peligro. Nada de esto nos va a derrumbar. Si toca, si te espera, estoy acá, estoy acá. Si te asusta, si te angustia, estoy acá, estoy acá. Si te quema, si te apena, estoy acá, no hace falta transitarlo en soledad. Si te asusta, si te angustia.
Estemos atentos a los síntomas. Fiebre moderada a una fiebre alta incapacitante, con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones, así como sarpullidos. Recordemos que se transmite por la picadura de un mosquito. En la música escuchamos Amiga, de Miau Trío, integrado por Mariana Michi, Rocío Iturralde, Sadoli y Rocío Katz. Pasarla bien y flasharla son las verdaderas razones que encuentran Rocío Katz y Mariana Michi y Rocío Iturralde para mantener encendida la llama de Miau Trío, un proyecto musical que cada vez contagia a más oídos. Dice Mariana, las tres hacemos música aparte del trío y nuestros proyectos tienen un montón de esa impronta más moderna. Ya en nuestro viejo repertorio hacíamos beatbox de vez en cuando. Es algo que nos emociona cuando empezamos a planear nuestra siguiente grabación o realizar otro disco. Y resalta Mariana, cuando cantamos juntas somos un instrumento nuevo. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512-332915 o marque el 5541551060. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Retos sobre la integración del nuevo Congreso. Estos días comenzó la credencialización de los nuevos legisladores, tanto diputados como senadores, que conformarán el primer periodo de sesiones de la 66ª legislatura a partir del 1 de septiembre próximo. Están convocados a realizar este trámite los 300 diputados y los 64 senadores electos por el principio de mayoría relativa que ya tienen su constancia de triunfo. Otro grupo de legisladores de representación proporcional de 200 diputados y 64 senadores realizarán este trámite una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva finalmente cómo queda integrado el Congreso y ello será antes del 30 de agosto próximo. Para este viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá definir la asignación de los escaños de representación proporcional y con ello definir la integración total del nuevo Congreso y los diferentes grupos parlamentarios. Estos días hemos acudido a ver la incongruencia argumentativa de la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que lo que no ganaron en las urnas piden se le otorgue mediante el reparto de curules y poder que no le dieron los votos. Son reclamos para tener parte de las parcelas de poder en juego a través de invocar el derecho de las minorías y acusando a Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y Partido Verde, de abusar de la sobrerrepresentación legislativa para consolidar la inevitable mayoría calificada que el voto de las urnas, legítimamente, esta vez a ellos sí les otorgó. Solo quienes se quieren hacer tontos validan los argumentos legaloides en el tema de la sobrerrepresentación esgrimidos insólitamente por los ex consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que antes aplicaban a rajatabla lo que marca al respecto la Constitución y que benefició en su tiempo al PAN y al PRI, y ahora que les perjudica, producto de su bajo respaldo popular, quieren que no se aplique a rajatabla. Evidentemente, son las incongruencias de la vida. Además, hay que recordar que PAN y PRI rechazaron la reforma electoral de López Obrador, que desechaba de la Constitución el principio de sobrerrepresentación en el Congreso, con la propuesta de eliminar la elección de legisladores plurinominales. También es claro que la oposición, que será meramente testimonial en la próxima legislatura del Congreso, tiene pánico de que se consolide la mayoría calificada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, porque ello significa claramente que podrá hacer cambios a la Constitución. Uno de los primeros cambios del nuevo Congreso mexicano será aprobar las reformas al Poder Judicial enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluyen la elección mediante voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte.
Ello explica este griterío estruendoso de los medios corporativos y los empresarios alertando acerca de que la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso significa el inicio del fin de la democracia y la división de poderes. Evidentemente que es solo el petate del muerto. El presidente López Obrador incluso por eso retó a los 5 empresarios más poderosos del país, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, la familia Bayeres y María Asunción Aramburu Zavala, a que se pronunciaran públicamente si estaban a favor o no de la necesaria reforma al Poder Judicial y terminar con prácticas corruptas. Es el juego de la democracia donde los perdedores que no son demócratas querrán arrebatar y su estrategia de litigar todo a través del sistema judicial a partir de la reforma profunda en este ámbito se verá frustrada porque ahora las cosas comenzarán a funcionar diferente en un nuevo Poder Judicial que tendrá que mejorar para verdaderamente impartir justicia. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Cambiando solos de canal en estos tiempos, luz artificial para no ver lo que es real. El mago y su publicidad no dejan verte. Sufres con el sur, con la esperanza de cambiar. Lo que nos cuesta es mucho más que algunos vicios. Así están las cosas. El 1 de septiembre, la conformación del nuevo periodo legislativo de las cámaras. Estemos vigilantes de lo que suceda ahí, porque las y los diputados y senadores son nuestros representantes. Podemos exigirles que lo hagan bien a favor de la población y del país. En la música escuchamos El mago y la publicidad de Aldo Asenjo y la canta Julieta Lazo y Vicentico. Julieta Lazo, porteña de ley, nacida en Boedo con experiencias vitales en Villa Luro y La Paternal, cultiva una profunda admiración por Barracas. Encontró la felicidad residiendo en Salta junto al amor de su vida. Dueña de una impronta tanguera y de una voz inconfundible, sus canciones también pueden transitar por el folclor latinoamericano, los boleros, el punk y la cumbia, lo que demuestra la diversidad artística de una mujer que es una de las figuras musicales más trascendentes de la actualidad. En su quinto disco, Pata de Perra, la cantante tanguera cambió de rumbo con el chileno Macha Asenjo como productor e invitado. «Es una música que habita conmigo desde siempre», afirma.
Si en sus discos anteriores Lazo se apoyaba en el tango y los ritmos folclóricos argentinos, esta vez el salto es hacia América Latina y muy especialmente a la música popular chilena, pues Asenjo, además de productor del quinto álbum solista de la cantante, incluye un tema inédito del chileno, El Mago y la Publicidad, dos canciones francesas muy folclorizadas en sus arreglos y una composición de Atahualpa Yupanqui. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Ucrania, entre el desespero y la épica. En una guerra, como en cualquier momento trascendental de la vida, la narrativa es vital, pues genera reacciones que se traducen en lo material. Ucrania, el pasado 6 de agosto, llevado por la desesperación de un golpe que quedará en la épica nacionalista de aquel estado y que puede darle un giro a la guerra que libra contra la Rusia de Putin. Pasó lo nunca visto. Ucrania ahora invadió territorio ruso. Pasó en el momento menos esperado, en los meses más bajos para el ejército ucraniano desde que empezó la guerra. Ahora, lo que era una narrativa que había llegado al puerto de la decepción, ha zarpado hacia el horizonte de la ilusión. La sensación es que lo que parecía una lenta pero inexorable victoria rusa, ahora vuelve a poner la moneda en el aire y, con esto, las esperadas ayudas y apoyos internacionales que se le iban escurriendo de las manos al gobierno de Zelensky. Pero, ¿hasta qué punto el golpe de Kiev al Kremlin no es un espejismo? Primero, habría que ver cómo es que ha transmutado la narrativa a lo largo del conflicto bélico que más ha influenciado el devenir del mundo en el presente siglo. Primero, en los meses previos a la invasión, la historia se comenzó a escribir como la de un gigante que arrasaría con todo a su paso sin que el ejército ucraniano pudiera oponer resistencia. Pero, en realidad, nadie esperaba que Putin invadiera. Parecía mucho riesgo en el plano internacional para una alicaída Rusia que estaba lejos del poder político y cultural que llegó a ostentar cuando era el titiritero que movía los hilos de la Unión Soviética. Después, llegó la sorpresa en dos oleadas. En la primera por la invasión en sí. Los memes hablando de una tercera guerra mundial no se hicieron esperar ante la muy arriesgada movida de Putin. La segunda sorpresa fue la reacción del ejército ucraniano, que pudo repeler la invasión y logró expulsar a los rusos de Kiev, manteniendo vivo al gobierno de Zelensky. La narrativa decía, ahora, que la victoria rusa era prácticamente imposible porque, a pesar de su poderoso arsenal, se creía que su economía no aguantaría. Poco a poco, esta creencia infundada se fue disipando. La narrativa triunfalista de la posición ucraniana fue perdiendo brillo conforme se fue acercando el primer aniversario de la lucha, y se oxidó definitivamente a la llegada de la esperadísima ofensiva ucraniana del 2023, que resultó inútil y hasta provocó avances considerables de las tropas rusas, las cuales le dieron la carta a Putin para repetir desde el Kremlin, una y otra vez, que las hostilidades se estaban inclinando de manera definitiva hacia Rusia. Las ayudas empezaron a escasear y los apoyos políticos y materiales de muchos países de la Unión Europea mermaron. Parecía que ya no había retorno. Ucrania tenía que negociar el fin de la guerra cediendo una parte importante de su territorio para poder sobrevivir, decían algunos. Otros, en un delirio bélico, todavía creían que Ucrania lo podía ganar todo sin que eso significara una escalada hacia una guerra global. En ese contexto, fue que vino la mayúscula sorpresa de principios de este mes. Ahora, las dos posiciones son menos asumibles porque la guerra misma se ha complejizado. Si Ucrania logra mantenerse largo tiempo en territorio ruso, ¿cuánto habrá de prolongarse el conflicto? No es fácil. Más, si uno voltea a ver una guerra moderna como la de Siria, que ya cumplió 13 larguísimos años el pasado marzo. La historia y las historias son el acontecimiento y su narrativa. El acontecimiento, ahí está. Ucrania invadió Rusia y ha logrado mantener ya por semana su posición. El problema será poder mantener viva la narrativa triunfalista. Al final,
Los conflictos bélicos suelen balancearse del lado que tiene más armamento a largo plazo, que tiene una economía más resistente y al que pueda mantener más tiempo viva la moral. De estos factores, solo en el último es en el que aventaja Ucrania o Rusia. No es menor, pues, si revisamos la historia, países como Afganistán o Vietnam lograron vencer a grandes potencias por la inagotable resiliencia de sus combatientes. Es decir, todo sigue y seguirá abierto. Ucrania tiene la urgencia de recuperar su territorio del lado este, que es importantísimo, pues ahí se concentraba su industria antes de las hostilidades. Las guerras no son estáticas, como la vida misma, van fluyendo en direcciones impredecibles y suelen decidirse de las formas más improbables y sorprendentes. Pase lo que pase en la guerra entre Ucrania y Rusia, aquí estaremos para analizarla. Muchas gracias por tu escucha y comentarios. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos, el siguiente viernes. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Mi casa está en la frontera. 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 Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde. Y mientras la gente de ambos países sufre con todo esto y pierden a sus familias, su casa, su lugar. Esperemos que esto termine pronto. La canción Frontera que acabamos de escuchar es de Jorge Drexler. En ella hace una profunda reflexión sobre la identidad, las fronteras y la naturaleza transitoria de estas. Drexler, conocido por su habilidad para mezclar poesía y música, utiliza esta canción para explorar cómo las fronteras no son fijas, sino que se mueven y cambian al igual que las banderas. Esta idea se refleja en la línea "Y las fronteras se mueven como las banderas", sugiriendo que las divisiones geográficas y políticas son, en última instancia, construcciones humanas que pueden cambiar con el tiempo.
Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora datos y hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Brandon Vela, Adriana Cornejo, Javier Embriz, Daniel González y David Castañeda. En el equipo de producción, Alejandro Ramírez, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.